Advertencia, el contenido que hacemos es vulgar y grosero, por ende no recomendamos ver a personas sensibles, generación de cristal, a personas con bajo coeficiente. Todos los comentarios, afirmaciones, insinuaciones y más son con fines meramente humorísticos. Son de divertirnos a nosotros mismos y a algún espectador con un sentido de humor atrofiado como el nuestro. Véalo bajo su propio riesgo. Hola, mi querido amigo, petecito, soplagaitas, chupapitos, tragador de chele profesional. ¿Cómo estás? Estoy haciendo este pequeño intro del video por dos motivos. El primero, no me morí. El segundo, hay noticias que les quiero dar. La primera, chicos, para todo el mundo que les gusten mis videos o que gusten mis guías, que realmente quieran participar con nosotros. El Discord de Radioactive Crew, que antes era el Discord Discos de la Anarquía, lo estoy modificando, acá pueden ver. Bueno, veremos hacer esto, los invito a todos a nuestro Discord. La idea es hacer una comunidad de gamers, más que un clan de Albion. Esto no va a cambiar nada las reglas que hay dentro de la línea, que sigue siendo nuestro juego principal, donde pasamos la mayor parte del tiempo. Así que las reglas de Albion siguen igual, o sea, para hacer contenido de ganqueo en zona negra y esas cosas, sí o sí vamos a pedir que estén dentro del gremio. Pero para otro tipo de cosas como conversar, hablar, divertirnos, jugar otros juegos, estamos abriendo el Discord. ¿Cómo? Entrarás al Discord de nosotros, acá puedes ver, ¿no?, cómo es más o menos, desde una perspectiva de un jugador totalmente nuevo, verás solamente estos canales. Hemos eliminado todos los canales de habla. Radiant Toxic Show es donde puedes ver si estamos en línea, ¿no? Pero no vas a poder entrar. Entras en este canal que dice Comunidad Intro, que es el único canal actualmente, el primero y el único que tiene información. Bueno, estas son noticias. Y acá vas a ver, ¿no?, lo que estamos diciendo ahorita mismo. Le das reaccionar a este rol y automáticamente te va a permitir o te va a dar el permiso de crew sin derechos. Y con eso vas a poder ver tanto el canal de juegos gratis, donde posteamos los juegos gratis que vamos a jugar en línea, así que no tienen que comprarse los juegos, no se preocupen. El Discord del League, el canal de chat que usamos, todo va a ser el único canal de chat, diferentemente tenemos tres canales de chat, pero solamente va a haber un solo canal de chat, que es este. O el canal de memes, el canal privado, el canal de comida, etc. y demás, y van a poder entrar algunos canales de voz. Y ahí, si vemos que son participativos tanto en YouTube como en Twitch, vamos a darles más permisos. Y ya, sin más que decir, chicos, esta va a ser la guía de islas. Quiero aclarar dos cosas también por esta, bueno, una cosita más por esta isla. Primero, vamos a ir recogiendo las ganancias, ¿sí? Primero, chicos, esta guía de islas, creo que mencioné en la guía que era nivel básico. No, esta guía es nivel intermedio y requiere de que tú ya tengas islas compradas, ¿sí? En otras palabras, esta guía está enfocada a gente que no puede costearse el premium y no sabe qué hacer con sus islas. Esta es una configuración, una cría, ¿ven? Ganancia directa. Una configuración de islas para hacer monturas, sin foco. ¿Sí? Y dije islas, mínimo vas a necesitar 3 islas como mínimo. Y eso, exagerando, en general creo que... Sí, 3 islas sobrado. Más crías, bien, esa es la buena crianza. A estos guardias yo les he dado, por si acaso, una sola vez foco, nada más. O sea, les he dado 200 de foco, es un extra nada más, porque quiero sacar un poco más de plata. Esta economía está dando, y ahora que he visto el total de lo que está sacando, ¿no? Cada guardo vale 200k la cría, como lo pueden ver aquí, 200k la cría. Y cada guardo ya hecho, ya ensillado, se está vendiendo en 500k, 400k, así que es una ganancia de prácticamente 100k. Obviamente que acá estoy quemando garraprestas porque me sobraban garraprestas, no por otra cosa. Acá puedes llenar cuántos guargos. Si son 200k de ganancia por guargo, o sea, sacando tu inversión, tienes para ganar 200, o sea, 800k por parcela. O sea, acá habría 1.100.000 y acá habría como 2.000.000, 2.200.000, ¿sí? Entonces, de forma pasiva, economía pasiva. Ahora, entre más islas tengas tú, más plata le puedes sacar, obviamente, ¿no? Los guardos creo que se tardan 4 días en hacerlo, así que en menos de una semana podrías tener esto y estar produciendo para tu siguiente tanda. Muy recomendado para la gente que ya tenga una o dos islas. Si la pregunta es clásica, es cómo te creas una isla, simplemente te creas otro personaje y le das premium y ya. Pues esta guía es nivel intermedio, así que nada, chicos, espero que les sirva y pues que quede bien claro. Si vas a hacer esta guía,
Sigue los pasos al pie de la letra. No te saltes pasos. No estés adelantando la guía ni nada. Por favor. Y nada, chicos. Ahí lo dejo con la guía. Pero que la disfruten. Bye. Guía express de tus islas personales. ¿Cómo haces tus islas personales sin que te cueste mucha plata? Primeramente los chanchitos. ¿Por qué chanchitos? ¿Por qué hago chanchitos? René, ¿por qué haces chanchitos? Porque los chanchos tienen un ratio de 90% de que sí o sí me van a dejar una cría. Y en algunos casos, como acá, doble cría. Así que solo le doy foco a algunos chanchitos cuando necesito. Porque me sorprenden la mayoría de chanchos. Estos chanchos no les he dado foco. Y todos me están dando cría. Siempre hay un enfermo, ¿no? Que es feo y no se puede reproducir. No me da cría. Ahora vamos por la carne primero. La carne es lo más importante. Como ven aquí, sacamos 16 chanchitos. O sea que aquí falta colocar un poquito de chanchitos. Es realmente algo que estoy experimentando, así que vamos a ver qué tal. Vamos a hacer las cuentas ahorita. Chanchito, chanchito, chanchito. Y aquí hemos perdido 3 chanchitos. No, 6, 7. No, 2 chanchitos hemos perdido acá. Y acá sí se perdió, bueno, acá se perdió un poquito más. Tres pérdidas acá. Perdimos 3 chanchitos más. Tres, 5 chanchitos se han perdido. Ahora los vamos a comprar. 5 chanchitos. ¿Cuántos tiene su chanchito? 100 por 5 chanchitos. No, no duele. Los compramos. Volvemos a poner. No los voy a alimentar estos chanchitos. Ah, cría. No importa. Ahora volvemos carne el chancho. Un stack de carne de chancho. Más de un stack de carne de chancho. Ahora vamos a guardar este lagarto que ya creció. Ah, me sobraban chanchos, pero estoy comprando como huevón chancho. Para el siguiente será. Tengo para ensillar varias monturas acá. Llevamos esto. En este caso... Ah, me quedé sin coles, ¿verdad? Vamos a recoger coles hasta que quedemos sin coles. Dale de comer a los chanchitos. Vale, de poco a este. El guión bajo se estudió. Me sale 100k menos cada cuargo. Así que en teoría, incluso si ningún cuargo me da cría, es profit. Porque cada bebé vale 200 de plata, 200k, se venden a 400k. Es una ganancia del 100% de ganancia. Sin foco. Porque lo único que le he dado poco es a 2 o 3 chanchitos, que no es nada de poco. Significa que así yo puedo tener mis guarguitos, sin darle poco a mis guargos incluso. Y estoy ganando 200k por guargo. Sin utilizar poco. Ahora, si usáramos poco, habría la ventaja de que me puede dar una cría, que sería ganarle 200k más a uno. Pero la chance es bien baja, la verdad. Te voy a dar una vez poco a cada uno, bueno, cuando tenga tiempo, cuando quiera unos 2 o 3, así al azar. A ver si es que me dan cría. Si me pasa tu cría, pues, este hijo. A ver, vamos a ver, ¿me alcanzan las granjas? Ahora lo mismo. ¿Cuál la isla de Raida, creo? Jackson. Oh. Entonces si se gana platita, incluso si un poco se puede ganar platita con su casa. Un poquito, decente, 700.000 cada 3 días. El mismo tema con las coles, ¿no? Como dejan semilla. El guión bajo 6, tu guión bajo Teletube. Dice: mañana te paso más carne PS, hoy en la noche se hace una vez que ya se me acabe todo.
promedio cuánto me vas a... Bueno, es algo similar. Como estamos haciendo para nuestro propio consumo, lo que conviene aquí es utilizar semillas de alto nivel porque dan más chance que nos devuelva la semilla base. ...91%... por 7 y todo. Abro la patata, es 86%. Me cuesta 12.000... 8K de diferencia. Creo que va a ser patatas por ahora. Con casi un 90% de chance de que me devuelva la semilla, voy a perder muy poco. Voy a poder producir más tiempo, más todo el tema de plantar las semillas. Lo van a estar ya para. Igualmente, la composición que han visto de islas actual que tengo es la composición de islas para hacer monturas. Porque las islas, hoy tienen que tener varias, las tienes que armar de forma distinta. Igual no está bien planeado, porque creo que debería bajarme una granja, porque tengo mucha, produzco mucha carne, más de la que me puedo agotar. Pero también me puede servir para un momento dejar de utilizar el foco, o simplemente, claro, que sobre, ¿no? Que sobre carne, y así me deja de preocuparme más tanto. De repente un tiempo ya no compro ningún chancho y me sobra carne, y pura carne le doy nomás de pura sobra. De nada, acá tiene foco, todo está de chill, todos los chanchitos sin comida. A un chanchito además le di poco por el mame. El poco que me sobra le doy. Y guardamos esto acá. Me da cuenta, ni me gasté todas mis semillas. Un stack y medio de esta mierda, no sé si lo voy a gastar. Tengo un lobo gris para ensillar, dos lobos gris para ensillar, dos huargos. Una bemoa, tengo bemoa acá, le hubiera metido ahí a la cosa. Y acá vale 50k, la montura vale 50. ¿Cuánto vale la bemoa? 50k cada uno. Ah, pero esas se consiguen con facción, creo, ¿no? Bueno, se puede comprar también más. Interesante, no había visto esto. El guión bajo 6, tu guión bajo Teletube. Así ganas una buena cantidad. Yo he metido 7 guargos. Podría meter un máximo de cuántos guarguitos. Son 300 de ganancia, 300 de ganancia por guargo. Significa que podría estar ganando a números más reales. 200k, 500k, 300k, sería 300, 600, 1.200.000 acá, 2.400.000, 3.800.000 cada 3 días. A la semana serían unos 7.600.000 a la semana. Una economía nada mal para un nuevo que quiere sacarse un premium de un mes. Pero nada mal para un nuevo que quiere un premium de un mes, nada más. Muy buena. En un mes tendrías tu premium de un mes. Literalmente, en un mes tendrías tu premium.